De la profecía de Oseas. Así dice el Señor: se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo, se nombraron príncipes sin mi aprobación, con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición, y de tu novillo, Samaria, ardo de ira contra él. ¿Cuándo lograréis la inocencia? Un escultor lo hizo, no es Dios, se hace añicos el novillo de Samaria, siembran viento y cosechan tempestades, las mieses no echan espiga ni dan grano, y si lo dieran extraños lo devorarían, porque Efraín multiplicó sus altares para pecar, para pecar le sirvieron sus altares, aunque les dé multitud de leyes, las consideran como de un extraño, aunque inmolen víctimas en mi honor y coman la carne, al Señor no le agradan, tiene presente sus culpas y castigará sus pecados, tendrán que volver a Egipto. Palabra de Dios. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace, sus ídolos en cambio son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en su sinagoga, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Jesús expandió su mensaje de la buena nueva de palabra y de obra. Hoy pide que muchos de sus seguidores escuchen su invitación a seguirle en la vocación sacerdotal y religiosa, para que continúen su tarea y lleven su compasión liberadora a la gente de nuestros días.